Jesús, estás conmigo. Me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. Con todas mis fuerzas, alto salta. Jesús, estás conmigo. Me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. Oh, sí. Con todas mis fuerzas.
cosas nuevas a mi alma alegras, cada día llenas de color. Nunca fue más claro, a ti me has llamado, estás conmigo y no me dejarás. Una canción te doy por tu perfecto amor, mi ser te alabará, tu amor camino hará. Y yo te doy mi aleluya, aleluya, siempre lo haré. Jesús te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Nuevas a mi alma alegras, cada día llenas de color. Nunca fue más claro, a ti me has llamado, estás conmigo y no me dejarás. Una canción te doy por tu perfecto amor, mi ser te alabará, tu amor caminará. Y yo siempre lo haré. Jesús te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Y yo te doy mi aleluya, aleluya, siempre lo haré. Jesús te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Mi aleluya. Yo te doy mi aleluya, aleluya, siempre lo haré. Jesús te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Y yo te doy mi aleluya, aleluya, siempre lo haré. Jesús te canto, aleluya, aleluya, te alabaré. Kids, ¿cómo están? Hola, Diez. ¿Todo Hola, bien? Sam. ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Sí, la verdad que sí. La verdad que llegó nuestro domingo, súper especial. Hoy es nuestro domingo de Corazón por la Casa. Y seguramente tenemos nuestras cajitas preparadas y listas. Y también tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, ¿no? Es verdad. Es uno de mis domingos preferidos. Y me encanta de que podamos compartirlo y celebrar juntos. Me encanta esa palabra, celebrar. Guárdenla porque después la vamos a escuchar otra vez. Pero antes de eso, ¿qué les parece si vamos a ver un video que... ¿Quién preparó el video? Los chicos de Monterrey. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! Ani, te quiero contar algo súper interesante. ¿Estás lista? Sí. Si plantamos una pequeñita semilla, ajá, le ponemos tierra, ajá, la regamos y la dejamos en el sol, ¿sabes qué sucede? ¡No! ¿Qué sucede? Esa pequeñita semilla empieza a crecer y crecer y crecer. Esa semilla tan pequeñita es como nuestra fe. Al confiar en Dios, esa fe empieza a crecer y crecer y crecer. Y podemos confiar en Dios porque Él nunca nos fallará. ¿No es eso asombroso, Ani? ¡Es increíble! ¡Me encanta! Oye, ¿pero qué es lo que tienes aquí? ¡Ay! Es que hoy es uno de mis domingos favoritos. ¡Guau! ¿Qué hoy pasa? Hoy tenemos Corazón por la Casa. ¿Puedes explicarme un poquito qué es Corazón por la Casa? ¡Claro que sí! Mira, nuestra iglesia aquí en Monterrey existe gracias a la generosidad de nuestros amigos en Buenos Aires, en Sao Paulo y de nuestra iglesia en Australia.
¡Guau, Oni! ¡Qué increíble! Sí, y hoy durante toda nuestra reunión vamos a estar conociendo más sobre Corazón por la Casa. ¡Qué hermoso video acabamos de ver! Me encantó. ¿Te gustó, Die? Me encantó ese video. La verdad es que sí. Pero, ¿seguimos con nuestro domingo? Traje preparado un ejercicio para que hagamos todos juntos. ¿Te animás? Pará. Yo ya estoy listo. ¿Qué vas a...? Ay, no, Die. No hablaba de ese tipo de ejercicio. ¿Ah, no? Igual esas son mías. Son un poco chicas para vos. Bueno, préstame. Te las presto igual, pero después hacemos gimnasia. Yo estaba hablando de otro tipo de ejercicio. ¿Cuál? Un ejercicio mental. Ah, bueno. Así que, si estás sentado, arriba. Nos paramos. Cerramos los ojos. Y ahí estamos. Vamos a imaginar que estamos yendo a una celebración. Nos estamos acercando a esta celebración, empezamos a escuchar la música, el ruido, la gente que está hablando y nos agarra como mucha emoción porque nos falta muy poquito para ser parte de esta celebración. ¿Ya estás ahí, Die? Sí, sí. ¿Estás en la celebración? Ya estamos. ¿Ustedes? Seguro que también. ¿Nos quedamos en esta celebración y abrimos los ojos? ¡Wow! Yo sigo en esta celebración, ¿no? Sí, estamos sí. En esta celebración. Porque hoy es un domingo súper especial. Celebramos Corazón por la Casa. Y es domingo, estamos todos juntos celebrando y alabando a Dios. ¿No? Así es. No fuimos diseñados para vivir solos. Sino, acuérdense, cuando Dios creó la tierra y cada uno de sus componentes dijo, esto es bueno. Excepto por una cosa. ¿Qué cosa? Cuando creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Tal cual. ¿Y qué pasó? Creó a otra persona, la mujer. Tal cual. La iglesia es el perfecto diseño de Dios, para que todos estemos juntos, para que todos conectemos. Y es realmente una celebración. Ahora, ¿qué les parece si vamos al mensaje? ¿Vamos? Dale. ¡Vamos! Jesús amó la iglesia, aun cuando él era un niño. Miremos lo que dice Lucas 2. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que yo tengo que estar en la casa de mi padre?». Es tan asombroso como podemos ver que Jesús amaba realmente a su iglesia. Y como Él, nosotros debemos decidir amar nuestra iglesia. Gracias, Yami Die. Qué bueno compartir este tiempo juntos y estamos súper emocionadas por lo que sigue, que es el mensaje. Sí, Ceci, súper emocionadas, porque en el día de hoy vamos a recordar la historia de nuestra casa. Así es, hace 37 años en Australia, de la mano de Dios, comenzaba un sueño de parte de nuestros pastores principales, Brian y Bobby. ¿Quieren ver en el 2015 la noticia que nos daba Brian? Vamos a verla. There's one more place to speak that blessing. It's not in America, it's not in Australia, it's not in Africa, it's not in Europe, it's not in Asia, it's not in North America, it's got to be in South America. How does Hillsong Argentina sound? Hillsong Buenos Aires. Come on, Chris and Lucy. We send our best. We always send our best. And these are our best. Gracias a la visión y la obediencia de nuestros pastores es que hoy somos parte de Hillsong Latinoamérica. Por nuestros pastores principales, Cris y Lucy Méndez, y todos los pastores de campus.
Sí, qué privilegio ser parte de nuestra casa. La iglesia es como un cuerpo que tiene muchas partes que trabajan juntas para mantenerse vital. Así es en nuestra casa, en nuestra iglesia, que los equipos trabajan unidos para que todo salga perfecto. Sí, es verdad. La iglesia es como un cuerpo, es decir, que tiene muchas partes y todas son diferentes. Por ejemplo, tenemos la oreja que sirve para escuchar, la boca que sirve para hablar, las manos que sirven para agarrar. Y así pasa en la iglesia. Todos tenemos talentos y dones diferentes, pero juntos hacemos la iglesia con Cristo a la cabeza y con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver el video de la gran palabra? Sí, dale. No pasó mucho tiempo para que Jesús reuniera discípulos y empezaran a ir por todo Israel y se convirtiera en la persona a quien acudir para sentirse mejor. Si estabas enfermo, Él era el hombre correcto. De hecho, mientras los rumores sobre la asombrosa obra de Jesús se iban esparciendo, las multitudes se reunían a su alrededor. Sé lo que están pensando. Una multitud de personas enfermas, tosiendo y estornudando suena como lo peor. Pero las multitudes que se iban reuniendo no eran solo enfermos, también habían personas que querían ver con sus propios ojos a Jesús actuar. Hubo un momento específico en que uno de los líderes de la iglesia, Jairo, buscó a Jesús porque su única hija estaba muy enferma. Estaba tan enferma que podía morir muy pronto. Jairo estaba desesperado por encontrar a Jesús, ese sanador del que había escuchado tanto para que salvara la vida de su hija de 12 años. Cuando Jairo por fin lo encontró, se arrodilló a sus pies y le rogó que fuera a su casa a ver a su niña enferma. Jesús accedió y dirigió su camino hacia la casa de Jairo. Mientras iban caminando por la cuadra donde estaba la casa de Jairo, las multitudes iban aumentando y Jairo, Jesús y sus discípulos eran apretujados por toda la gente. De repente, Jesús se detuvo en medio de todos y preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro, uno de sus discípulos, le contestó, estamos en medio de una gran multitud de personas y cualquiera de ellos pudo haberte tocado. No, alguien me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder. Pedro y los demás discípulos estaban confundidos porque había muchos empujones y disturbios a su alrededor y estaban en contacto con muchas personas. Una mujer en particular escuchó a Jesús y supo en ese momento que tenía que confesar. Estaba temblando, aterrada y cayó al suelo frente a Jesús. Maestro, discúlpame, fui yo, respondió con lágrimas en sus ojos. Pero estoy desesperada. Tomó aire y siguió hablando. Por años he sufrido de flujo de sangre y nada ni nadie ha podido ayudarme. Escuché de tu poder de sanidad y tenía que encontrarte. Así que luché en medio de la multitud para poder acercarme a ti. Estaba muy cerca como para tocarte, pero eran tantas personas que solo alcancé a tocar tu mano. Hizo una pausa y se limpió las lágrimas que caían por sus mejillas y alzó la mirada hasta los ojos de Jesús. ¡Se ha detenido! ¡El flujo de sangre se ha detenido! Jesús la miró profundamente y le dijo, ¡vete en paz, porque tu fe en mí te ha hecho sana! En un solo momento su vida cambió completamente gracias a su fe y al poder de sanidad de Jesús. Mientras todo esto estaba pasando, uno de los amigos de Jairo apareció a decirle que ya era demasiado tarde, que no debería molestar al maestro, ya que su hija estaba muerta. Jairo quedó como en shock por la noticia y miró a Jesús. No tengas miedo, dijo Jesús. Cree y ella será sana. Jairo se sintió mucho mejor con las palabras de Jesús, pero igual estaba muy ansioso y sensible por ver que su hija estuviera bien. No tardaron mucho en llegar a la casa de Jairo. Allí había muchos parientes y conocidos que estaban tristes y llorando porque la hija de Jairo estaba muerta. Jesús entró a la casa junto con sus discípulos Pedro, Juan y Santiago, y Jairo su esposa a ver a la niña. En ese momento vio a los familiares y amigos y les dijo, «Dejen de llorar, ella no está muerta sino dormida». Se rieron pensando que era muy tonto lo que había dicho porque ellos sabían que la niña estaba muerta. Jesús entró a la habitación donde la niña estaba recostada, tomó su mano y le dijo, «Pequeña, levántate». Inmediatamente su espíritu y el aliento de vida regresaron a su cuerpo. Jesús recomendó que le dieran de comer, y mientras Jairo y su esposa preparaban la comida, Jesús les pidió el favor de que no contaran a nadie lo que había sucedido. Fue un gran día para Jesús, pero no más que para la mujer que fue sanada del flujo de sangre después de 12 años de sufrimiento, y ni hablar de Jairo y su esposa. Su única hija había muerto, buscaron a Jesús para rogarle que salvara a su pequeña, y lo hizo. Él la regresó a la vida. Al parecer, a veces solo es necesario que pidamos a Jesús con fe,
y Él entrará en nuestra necesidad. ¿Cómo me gusta este versículo? Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Me encanta, pero Perla, ¿qué significa? Significa que si nos comprometemos con Jesús y formamos parte de su iglesia, Él se encarga de todas nuestras cosas. Increíble, la verdad me encanta. Vamos a repasar un poco lo que hablamos y vamos a ver los tres puntos. Punto número uno, la iglesia es parte del plan de Dios. No solo estamos destinados a recibir salvación, vivir una vida cristiana e ir al cielo, sino que si seguís a Jesús, sos parte de la iglesia y nos amamos unos a los otros. Punto número dos, todos tenemos un papel para desempeñar, como en un equipo. En un equipo, cada jugador tiene un rol que desempeñar. El arquero tiene que cubrir el arco, el mediador tiene que defender el mediocampo y así. En la iglesia sucede lo mismo. Tenemos muchos equipos y cada uno es importante para cumplir su función. Tenemos el equipo de limpieza, el equipo de bienvenida, Young and Free, los grupos de conexión, alabanza, líderes, kids, y todos somos muy importantes. Punto número 3. La iglesia se trata de Dios y de las personas, y creo que es el lugar indicado para explotar todos nuestros talentos y poder servirnos unos a los otros. Totalmente. Me encanta todo esto. ¿Qué te parece si oramos todos juntos? Me encanta. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te entregamos nuestro corazón y nuestra vida y te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por dejarnos ser parte de tu iglesia y poder seguir creciendo juntos en vos. Amén y amén. Amén, amén. La iglesia es la familia de Dios. En una familia nos amamos, nos cuidamos, nos ayudamos entre nosotros. En la iglesia es exactamente igual. Nos amamos, nos cuidamos, nos acompañamos y ayudamos a quien lo necesite. Esto es hermoso, ¿no, Die? Así es. Además, la iglesia nos ayuda a conectar con Dios y con las personas. Tal cual. Todos cumplimos un rol súper importante y valioso en el cuerpo de Dios. Además, la iglesia no se compone y tampoco se basa en el don y en el talento de una o de dos personas, sino que somos muchas personas sirviendo por nuestra casa. Buenísimo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Llegó la hora de despedirnos por hoy. ¡Ay, no! Sí, sí. Esto está llegando al final. Pero antes... ¿Qué? Vamos a ver los Kids Games. ¡Me encanta! Yo soy del equipo naranja. No. Yo soy del morado. ¿Vamos? Vamos. ¡Chao! Hola niños, bienvenidos a Hilson Kids Game. Yo soy Pepe el Pirata y el día de hoy voy a narrarles esta gran batalla. Tenemos a Kush y a Alejo, dos amigos inseparables que juegan manitas con sus guantes de box. Y salúdenlo, chicos. Hola, ¿cómo están? El primer reto que vamos a tener el día de hoy va a ser jugar piedra, papel o tijera. Y el que se equivoque se va a llenar la cara de harina. ¡Claro que sí! ¡Vamos a empezar! Y decimos piedra, papel o tijera. ¡Uy! ¡Ganó Gus! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos a ver cómo te queda la cara llena de harina! A ver... ¡Uy! ¡Te la restregó toda en la cara! ¡Vamos con el segundo! ¡Piedra, papel o tijera! ¿Cuál van a sacar el día de hoy? ¡Uy, empate! ¡Tenemos un empate! ¡Vamos de nuevo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uy, ganó Alejo! ¡Vamos a ver cómo queda Gus con la cara embarrada de harina! ¡Veámoslo en este momento! ¡Vamos, Gus! ¡Tú puedes! ¡Tú eres capaz! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Y uy! ¡Se embarró todo! ¡Uy, Alejo lo hizo con ganas! ¡Se nota que tenía ganas de embarrarle la cara de harina! ¡Quedó muy chistoso! ¡Bueno, seguimos! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Se llenó la cara de harina! ¡Le entró hasta la nariz! ¡Seguimos! ¡Piedra! ¿Papel? ¡Oh! ¡Ay! ¡Esperen que están dialogando un poco! Dicen que no más, que es la última. Vamos a ver cómo queda la última. Están estirando un poco. ¿Se relajan? Es que esto es un ejercicio muy complicado, niños. Hay que pensar mucho y tenemos que utilizar mucho nuestro intelecto para saber qué vamos a sacar. Es muy difícil saber si vamos a sacar piedras, si vamos a sacar papel o si vamos a sacar tijera. Es algo muy... ¡Uy, mira la pose!
del avión. ¡Uy! Alejo le está orando un poco a Dios. Me gusta mucho eso. Bueno, arrancamos. Y decimos: piedra, papel o tijera. ¿Qué van a sacar? Yo no uso esta batalla. Veamos, a ver, ¿cómo se embarra la cara, Alejo? Lo embarró con ganas y lo vemos en cámara. Ahora veámoslo en cámara lenta. Se vería como... Se vería algo así. Muy bien, amigos. Ahora podemos continuar. Le decimos que el primer punto le queda a Gus. Y Alejo tiene 0 puntos. Continuamos con el siguiente reto. Vamos a ver qué es lo que sigue. Como segundo reto, tienen que cargar... Eso... ¡Ay! Creo que ya perdió. Mire, se está repitiendo todo. Tiene un punto Alejo. Muy bien. Era el que no le dejara caer. Y Gus la dejó caer. El siguiente reto es que tienen que llevar esa botella a la otra línea de meta. Mientras ellos miden cuál es la distancia perfecta para que esté en el centro. ¡Tanto les digo! ¡Les digo que ellos van a tener que comer salsa picante el que pierda! ¡Uy! ¡Arrancamos! ¡Uy! ¡Gus hizo trampa! ¡Miren, niños! ¡Gus la corrió con la mano! ¡Le damos el punto a Alejo! ¡Gus va a tener que probar la salsa hiper mega picante! ¡Uy! ¿En qué cuchara se lo irá a dar? ¡Uy! ¡Una cuchara grande! ¡Miren! ¡Es como para sopa! ¡Como para líquidos muy grandes! ¡Uy! ¡Se lo va a hacer ahí! ¡Uy! ¡Es una salsa extra picante, niños! ¡No se les olvide eso! ¡A ver, Gus! ¡Muéstranos, Alejo! ¡Uy! ¡Se ve que está muy picante! ¡Y la va a probar! ¡La va a probar Gus y se lo lleva como el avioncito! ¡A ver! ¡Uy! ¡Se la probó toda, Gus! ¡Se está... ¡Uy! ¡No se enchiló! ¡Se está picando! ¡No graben mal! ¡Dice Alejo! ¡Suena la campana y vamos a ver quién ganó este Grand Kids Games! ¡A ver! ¡Y ganó Alejo con 2 puntos contra 1! ¡Muy bien, Alejo! ¡Eres el ganador de esta ronda! ¡Muy bien! ¡Niños, nos vemos en la próxima edición de Hilson Kids Games! ¡Que tengan...